La imagen del día fueron las filas que se produjeron en la tarde en casi todos los locales de votación con electores que no querían perderse la posibilidad de expresar sus opciones. Yo llegué hace poco, pero se ve que está fluyendo rápido las personas que van entrando y van saliendo, así que no se ha demorado mucho. ¿Pero qué le parece que harta gente haya salido a votar? La verdad que hay que cumplir con el deber cívico que nos corresponde a todos los chilenos, así que me parece bien que todos vengan a votar. Este es un poco el reflejo del Chile despertó y en definitiva la gente se está moviendo porque necesita votar, necesita creer en alguien y necesita pensar que podemos tener un progreso y salir adelante por el bien de todos. Así que estoy súper contenta que la gente se haya manifestado y que esté aquí presente, aunque hayan colas, no importa. ¿Qué le parece que haya tanta gente votando? Muy bien, para que así la gente elija a la persona que nos represente durante estos años. Ahora, ¿había imaginado tanta gente votando hasta ahora? No, porque la vez anterior había muy poca gente. Todo pasaba al tiro, pero ahora tenemos que esperar como una hora más o menos, yo creo que vamos a estar acá. A las 6 de la tarde debían cerrar las mesas, pero con la obligación legal de mantenerse funcionando hasta recibir al último votante en la fila. En la escuela Villa Las Nieves vimos una fila de 6 cuadras. Lo que pasó en un principio fue que la gente hacía la fila como correspondía afuera, porque dentro del colegio tenemos haciendo más filas por mesa y en cada mesa hay 5 personas haciendo fila por sala. Entonces lo que hicimos ahora para que al momento de cerrar sea mucho más ordenado, ingresamos a la gente al patio del colegio, cosa de que así se pueda cerrar el portón y hasta ahí llega la votación. ¿Cuánto tiempo llevan esperando? Como una hora. Como una hora. Alrededor de una hora, sí. ¿Y ya pudieron, vienen de su trabajo, vienen de su casa? No, yo vengo de votar en la otra escuela de la Padre Hurtado. Igual. ¿El panorama cómo era ya? No, o sea, no había fila afuera. Era llegar, entrar, bueno, esperar adentro, lo normal, pero aquí no, aquí se pasa. Aquí ya llevamos como una hora más o menos parado aquí. Como una hora. ¿Y va a seguir esperando para poder votar? Por supuesto, tengo que cumplir con mi deber cívico, como corresponde. La verdad es que vine en la tarde porque pensé que en la tarde iba a haber menos gente, pero me equivoqué porque hay mucha gente. Y va saliendo gente, la verdad, de la fila porque van avisando que en algunas mesas no hay nadie, entonces la gente va saliendo de la fila. El proceso hace más difícil poder ingresar a nosotros que estamos haciendo la fila mucho tiempo. ¿Tú has votado en oportunidades anteriores? ¿Habías visto este flujo de gente? Acá sí, siempre he votado y no, nunca, primera vez. Sí, casi una hora y media esperando. Ya. ¿Y vas a seguir esperando? Sí, voy a seguir esperando, no hay problema. ¿Y qué te parece esto, que la gente haya salido a votar? Excelente, que cada uno decida por quién votar y que esto sea elección para otras elecciones. Y llegó la hora en que los vocales de mesa empezaron a contar los votos y anunciar las preferencias. Gabriel Boric, José Antonio Kast, Franco Parisi. En la presidencial hubo una temprana tendencia a favor de José Antonio Kast y Gabriel Boric como candidatos que pasan a una segunda vuelta que se hará el 19 de diciembre. Y en la elección senatorial de Magallanes lideraban el independiente Karim Bianchi y el RN Alejandro Kusanovich.